Bienvenido a Jacalic. En el tema de hoy que le voy a mostrar es cómo descargar e instalar el navegador o seguro privado DuckDuckGo. Para ello voy a utilizar el navegador Brave. Abrimos el navegador Brave. Vamos a esperar que abra y en la parte superior de la búsqueda en la URL vamos a escribir www.duck.go. Enter. Y te vamos a tratar de escribir acá una palabra, escribir Jacalic. Y fíjense que aquí al lado derecho me muestra un mensaje que me dice: pásate a nuestro navegador privado para Windows, instalar DuckDuckGo para Windows. Bien, en la parte superior ahorita no me muestra, pero voy a salir de aquí, voy a salir, y cuando yo salgo, en la parte superior, cuando pongo la flecha del mouse en la flechita, acá hay una flecha, ok, me dice instalar DuckDuckGo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Yo nuevamente voy a ingresar acá. Si yo le doy instalar, le doy clic en este botón de aquí, me va a instalar normalmente. Si me va a proceder a la descarga y la instalación, la preparación, o sea, me va a descargar para guardar en una ubicación el instalador o el navegador, ok, en aplicación. Pero qué sucede, que me va a instalar normalmente, pero no me va a habilitar el icono aquí en el escritorio, no me va a mostrar, pero sí va a instalar normal, pero en modo interno. Entonces, para yo poder mostrar el icono aquí en el escritorio, tengo que yo seleccionar la parte de arriba, ¿ok? Porque fíjense que, por ejemplo, si yo doy clic aquí, me va a instalar automáticamente, me va a instalar, ¿ok? Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, vamos a hacer ese procedimiento, ¿ok? Le voy a dar enter aquí. Y voy a proceder a darle clic acá, instalar DuckDuckGo para Windows. Le doy clic aquí. Y me muestra la otra ventana, ¿ve? La ventana oficial de DuckDuckGo. Y también me muestra la ventana de donde yo quiero guardar el instalador. Ok, en la ubicación. Entonces yo lo voy a dar guardar por defecto en descargas de Windows 11. Guardar ahí. Ok, ya descargó el instalador. Listo, hecho. Entonces aquí me muestra la pantalla oficial del DuckDuckGo, pero está en inglés. Yo podría traducirlo con el traductor. Ok, y me va a traducir, cambiar el idioma a español, ¿no? A idioma de mi región. Hice descargando, finalice la configuración para usar nuestro navegador privado y seguro. Bien, entonces aquí está todas las observaciones, las funciones que nosotros podríamos configurar después de instalar, ok, que tiene acá compatible con varios Windows, Mac, iOS, extensión del navegador y todo lo demás, ¿no? Entonces,
Y pues acá están las visualizaciones, descarga, selección, instalar. Este es el procedimiento de la instalación, ¿no? Lo que vamos a hacer. Entonces, para ello, yo voy a minimizar aquí y me voy a ir al explorador archivos. Clic allí. Y aquí me voy a descargas y me fijo que aquí voy a seleccionar el instalador Dubugo. Clic derecho con el mouse. Clic derecho con el mouse y voy a darle clic en abrir en la primera opción. Clic ahí porque no me sale la opción de instalar como administrador. Así que le doy clic en abrir. Luego me va a mostrar me muestra una ventana de donde dice instalar Dubugo. Entonces le doy clic en instalar. Dice iniciar cuando esté listo por defecto. Le doy clic ahí, está preparando ahora. Entonces esto va a demorar un momento, no es tanto, pero vamos a tener paciencia. Y yo voy a poner pausa el video y retorno cuando ya haya terminado o esté por terminar. Bien. Bien, entonces ahí aquí ya está terminando, está en 99%. Pronto va a terminar, ya está, reiniciar automático. Y ahorita no sé si va a abrir automáticamente o nosotros tendríamos que visualizar, ¿no? Entonces, como le mencioné al comienzo, aquí me abre automáticamente, está cargando por lo que se ve. Okay, vamos a visualizar. Bien, entonces ahora nos da la bienvenida el navegador y acá vamos a darle clic en el botón Head Starter. Bien, dice que aquí si deseamos nosotros exportar, perdón, importar o simplemente iniciar, ¿no? My Letter. Entonces yo le doy clic en My Letter. También nuevamente My Letter. A lo mejor me dice que tengo que abrir, pero bueno, son dos veces que hay que presionar My Letter. Y ya está, listo. Entonces ahora me voy a ir a la parte superior en los dos puntos, en los tres puntos, perdón, y me voy a fijar que aquí están las herramientas, o sea, los menús que podemos nosotros configurar, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, settings, que es configuración, y aquí pues me muestra características generales y luego más abajo podemos ir buscando más características que podemos nosotros establecer y luego podemos cambiar el color negro para protección de nuestra vista. Web address, ¿qué más? Y nada más. Entonces hay otro detalle que podemos acá, por ejemplo, New Window, que es un poco más seguro. Ok. Bien, entonces y bueno, acá podemos cerrar. Voy a cerrar aquí. Aquí está en inglés. Yo voy a cerrar aquí. Settings. Cierro aquí. Y aquí podemos nosotros a empezar a navegar, ¿no? Podemos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo escribo una palabra? Jacalic. Es el nombre de nuestro canal anterior y automáticamente ya nos empieza
a lanzar la búsqueda, ¿no? Y fíjense que aquí yo lo voy a ampliar acá. Fíjense que cuando yo trato de ingresar una palabra para buscar, me muestra aquí mi región está bloqueado. Está bloqueado, no me muestra por defecto mi región. Entonces, me voy hacia abajo y fíjense que en abajo no me muestra la dirección de mi IP. No me dice visualizado a través de tu dirección IP como lo hace Google, ¿no? Normalmente. Entonces, aquí no muestra la dirección IP de mi ordenador, ¿no? Entonces, lo importante, ¿no? Una de las características importantes. Entonces, y hay otras características más que aquí dice moderado. Moderado, ¿no? Aquí podemos también cambiar en nuestro idioma, que si nosotros habilitamos nuestro idioma, pues no habilita, o sea, la región nos va a habilitar el idioma automáticamente. Entonces yo lo voy a dejar por defecto allí y podemos ir configurando más. Pero ahora fíjense, como le mencioné, no nos muestra el icono del DuckDuckGo aquí en nuestro escritorio, por eso le mencionaba. Ahora, para nosotros habilitarlo, el icono en nuestro escritorio, lo que tendríamos que hacer es en la parte superior, como le mostré acá arriba, en la parte superior habilitarlo. Acá dice, nos vamos en la parte superior en la flechita. Acá ahí dice instalar DuckDuckGo. Le vamos a dar clic allí. Le damos clic ahí. Y nos sale una ventanita chiquita, pequeña, que dice, ¿quieres instalar la aplicación DuckDuckGo? Instalar o cancelar. Le vamos a dar instalar. Clic en el botón instalar. Entonces, de esa manera ya instaló y nos va a mostrar en nuestro escritorio. Y fíjense aquí, ya me muestra el icono del navegador DuckDuckGo en nuestro escritorio. Ya nos visualiza. Entonces, ya no es necesario que nosotros estar entrando aquí al menú inicio y pues desde aquí buscar el DuckDuckGo, ¿no? Entonces, es depende de cada uno, ¿no? Si nosotros queremos instalar la aplicación, que esta es una aplicación, lo podemos instalar. Si no, pues lo dejamos, no lo instalamos y pues lo dejamos de modo invisible, ¿no? Entonces, es ya de gusto de cada uno. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí yo podría empezar a navegar. De aquí, por ejemplo, yo voy a cerrar aquí y yo estoy a través del navegador Google, Brave. Entonces yo voy a abrir acá el icono en aplicación DuckDuckGo en nuestro escritorio, desde nuestro escritorio, y ya me abre el navegador DuckDuckGo. Excelente, se ve hermoso este patito, el pato hermoso. Voy a escribir acá por ejemplo, nuestro canal, ¿no? Jacalic. Y pues ahí me muestra ya en primera línea nuestro canal de YouTube. Bien. Y específicamente no me muestra más otra información como lo hace Google, ¿no? Entonces nos muestra todo nuestro contenido específicamente. Y como le mencionaba anterior, en la parte inferior no nos muestra el IP de nuestra ubicación y todo lo demás, a diferencia del Google. Entonces, aquí en la parte de arriba están los ajustes, imágenes, video, noticias, mapas, ajustes. Y acá arriba instalar DuckDuckGo para Windows. Bueno, acá esto ya está instalado. Sí, esto ya está instalado. Ya no es necesario, sino que bueno, nos muestra eso, ¿no?
Entonces, nosotros podemos, voy a cerrar aquí. Voy a cerrar. Y pues bueno. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo me voy acá y me voy en la parte superior y pongo Duggo? Por ejemplo, ya está me he puesto acá, ¿no? Le voy a dar le doy clic aquí. Igual me muestra, me abre la ventana del Duggo. Entonces, en la parte superior me muestra al lado derecho donde le estoy mostrando el mouse. Ahí me muestra TikTok, Reddit, Gloop, y con la configuración al lado derecho. Y aquí nos muestra pues los temas. ¿Qué temas queremos seleccionar? Oscuro. Y qué más. Nuevo estilo de URL activado. Está activado por defecto ya. ¿Qué más? General, apariencia, privacidad. Bueno, hay varios. General. Acá podemos empezar a a configurar, ¿no? A nuestros gustos. Idioma idioma preferido para el navegador. Y aquí es lo que donde podemos nosotros seleccionar nuestro idioma si es que nosotros queremos seleccionar un idioma específico, ¿no? Si yo quisiera seleccionar mi idioma de mi región, que por ejemplo es Perú, español Perú o español España, ¿no? Pero este caso es yo estoy en Perú, entonces por aquí debería estar español Perú, ahí está español Perú. Yo podría seleccionar específicamente Perú, pero yo lo dejo por defecto porque aquí me lo muestra en español. Entonces, y aquí al lado está y acá dice, por ejemplo, al lado derecho dice Cloud Save. Guarda tus ajustes de forma anónima en la nube. Guardar ajustes, cargar ajustes, mostrar archivo de ajustes, InBookmarker, restablecer todos los ajustes. Y podemos seguir activando como le mencioné, ¿no? Y así podemos seguir bajando hacia abajo para ver qué otras cosas hay. Y nada, y esto es importante, muy bueno, interesante. Apariencia, privacidad, headphones, eso está muy bueno, me encanta. Está en este navegador ya ahora habilitado para Windows, ok, antes no estaba habilitado solamente para móviles, pero ahora ya están móviles y también para Windows y otros sistemas operativos que es compatible, ¿no? Eso es interesante. Antes también yo envié un comentario de sugerencia, pues que tenían que habilitar el navegador para Windows, que era muy importante, ¿no? Como el navegador Brave, ¿no? Independiente y no estar dependiendo, pues, en la barra de Google u otros navegadores, porque es un poco tedioso depender. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video de cómo configurar, tratar de crear un correo, correo Duggo, tanto personalizado o privado, ¿ok? Para poder crear un correo Dug, tenemos que irnos a la parte donde por acá debe estar en seguridad de correo. Por acá debe estar uno del servicio, privacidad, dos oportunidades de trabajo, privacidad, boletín, private share de atajo, no está por aquí, debe por ahí. Pero bueno, en otro video le voy a mostrar eso, ¿ok? Espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video, gracias.